Los entrenadores del club New Stream Volley llevan a cabo una excelente formación deportiva en los menores que hacen parte de este club, esto con el fin de incentivar su crecimiento deportivo, además de mantener a estos chicos ocupados en actividades productivas. La intención de nosotros primero pues es contribuir en la parte deportiva, en la formación integral de los chicos, ¿sí? Que estén ocupados, que estén haciendo algo productivo. Y sobre todo pues que estén realizando actividad física para su bienestar, para su mejoramiento de la salud. La meta para este nuevo año es participar en competencias nacionales, por supuesto, sin dejar de lado las competencias locales y regionales. En estos momentos pues estamos apenas haciendo como el tema de pretemporada. Muchos chicos están otra vez retornando a las clases, estamos regresando de nuevo pues, del periodo de las vacaciones y pues tenemos un cronograma del cual trataremos de estar en unas competencias tanto municipales, departamentales y pues trataremos de aspirar a alguna competencia nacional. Ese es el objetivo con nuestros compañeros acá del club nuestro en Volley. Este club cuenta con 4 entrenadores que se encargan de las diferentes categorías de lunes a viernes. Nuestro club Stream Volley entrenamos de lunes a viernes acá en la Polideportiva 15 de agosto, conocida como Parque Los Gallos. Somos 4 entrenadores, el profe Fabián, que es uno de los más conocidos, el profe Elki y ahora el profesor Brian que nos acompaña. Yo tengo el grupo lunes, miércoles, viernes, el profe Fabián los martes y los jueves. Los deportistas manifiestan que se sienten a gusto perteneciendo a este club en el que aprenden cosas nuevas todos los días. Estar con mis amigas y poder pues mejorar cada vez más en mi técnica. Bueno, ¿esperas participar en alguna competencia este año? Sí, siempre hacemos competencia la mayoría de sábados. Es que puedo aprender otro deporte además. Me gusta también que los profesores son buena gente. Poder practicar un deporte llamativo. Muy utilizado en torneos. Muy duro, aunque siempre hay que tener en cuenta el talento que sale sobre ti. Si te sale un talento, aprovéchalo al máximo. Pero la verdad el proceso ha sido muy difícil. Se espera que este club próximamente pueda participar en muchas competencias y poder sumar experiencias positivas para estos niños.